Amigos, a continuación vamos a ver qué nos trae la diosa doméstica. Atención. Hola y gracias por acompañarme hoy. Aquí estoy en casa de una amiga que necesitaba unos tips de decorar y por supuesto llamó a su diosa doméstica. Aquí estamos en un cuarto que hemos decorado y ya han llegado los muebles. Vamos a verlo en un momentico. Y lo más importante de cualquier decoración de cuarto es el punto focal, que es, no es el colchón ni el mattress, pero la cabecera. Esta es una cabecera que acaba de llegar multifacética. Vamos a verla. Miren estos muebles, están espectaculares en el color perfecto que nosotros elegimos, una madera oscura, y también lo más importante de esta cabecera es que es multifacética y tiene multiuso. Nosotros podemos guardar muchas cosas en este espacio, que es algo que ella necesitaba. Encima de eso, a los dos lados tienen unas torres adicionales donde puedes poner unas luces debajo y también guardar más cosas o enseñar fotos de la familia. Pero otra vez, muchas gavetas para poder guardar las cosas. Bueno, un buen colchón, por supuesto, es muy necesario en cualquier cuarto, pero lo más importante es que si miras de abajo, está unas gavetas adicionales para poder poner lo que es las cubrecamas de invierno o también sábanas adicionales. Todo multifacético, perfecto para ella. Ahora vamos a terminar las decoraciones de este cuarto para que ella termine de ver todo el espacio y dónde va a colocar todas sus cosas. Llamar a la diosa doméstica, yo tengo que llevarla para mi casa. Yo pensaba que iba a prepararme un plato, pero qué buena decoración realizó hoy. No, pero también la voy a llamar para que decore mi cuarto. De decoración y de todas esas cosas. Hay que llamar a Sari para que nos dé una idea. Y yo la voy a llevar a mi casa, porque yo aquello parece una leonera. Mi casa es porque una caja. Porque... Allá va a tener ella mucho que hacer. Mucho que decorar. La voy a tener que pagar un sobresueldo. No veas tú. Imagínate. Bueno, pues me ha encantado, ¿no? Todo lo del programa de hoy, todo. Álvaro, habréis visto que en la astrología Plutón, a pesar de que ha sido degradado. Sabía que tardaba tantos días. Oh, sí, pero es que Plutón está donde Cristo perdió el gorro. Perdón, o sea, no es. No quería decir eso, pero bueno, está lejísimos. Está lejísimos de aquí. Date cuenta de que la Tierra, la luz del Sol tarda 8 minutos. O sea, lo que estamos viendo cuando tú ves el Sol, eso ya pasó hace 8 minutos. No estás viendo el Sol en directo, ¿comprendes? O sea que ya para llegar a Marte, pues igual son, me parece que aproximadamente unos 16 minutos y tal, y ya para llegar a Plutón son varios días. Son varios días. O sea, días. Sí, me parece que son 2 días, y entonces en Plutón, en el día que tú estás viendo, resulta que es antes de ayer. Es una cosa increíble. Está lejísimos, no. Imagínate. Yo no sé para nosotros es antes de ayer. El día de Plutón, el día de hoy de Plutón es el antes de ayer de nosotros. Antes de ayer. De no, el antes de ayer de Plutón. Porque el Sol tarda tanto en llegar, la luz del Sol, que lo que estás viendo pasó dos días y medio antes. Luego, el día de allí es, pues eso. Bueno, vamos a hablar del show. Me ha encantado lo de los hermanos al rescate. Sí. Una fecha bien, bien especial. Yo estaba en aquel tiempo en QVN, estábamos haciendo Emilio de Noche y tal, y desde luego, pues, fue un disgusto, pero... Yo recuerdo todo eso muy de cerca, todo lo que pasó. Yo por eso no me explico cómo ahora este gobierno no les está exigiendo lo que tú has dicho. No sé si los militares tendrían responsabilidad. Yo creo que sí, porque no se puede disparar contra un avión que esté desarmado. Contra un avión civil. ¿No? Y además que no estábamos en guerra tampoco, ¿no? Pero... Bueno, pues sí. Francamente, muy apenado y bueno, vamos, amigos, a ver si el gobierno se pone Emilio, mañana regresamos a partir de las 7 de la mañana. Vamos a tener a nuestra querida Alina, va a estar aquí nuevamente conversando con Alina. Queremos que usted no se la pierda. Vamos a irnos ahora. Son las 9:30 de la mañana, 2 horas y medias completas de muchísima diversión, de muchísima programación. Y vienen segmentos bien espectaculares para mañana. Y claro, también, bueno, seguiremos regalando boletos para la presentación de Giancarlo Canelas en House of Blues este sábado. Así que felicidades a las personas que llamaron al 221-3100.
Todavía lo pueden hacer, ¿eh? 813-221-3100. Sí, señor. Nos van a poner el teléfono ahí para que ustedes llamen. Márquenlo ahora y se llevan boletos para la gran presentación. 813-221-3100. Y mañana... recuerden, info@buenosdiaslatino.com, info@buenosdiaslatino.com y todas nuestras páginas. Hasta mañana. Hasta mañana. A las 7 de la mañana. Hasta mañana.